Buenas noches, vecinos y vecinos. Soy yo Alicia, me llamo Alicia, lo que está en las redes sociales, lo que me subieron mi video, todo así, así como Dios me trajo al mundo, así estoy en las redes sociales. Pero yo hice ese video a un hombre que vive aquí en Aldea Naranjo, aquí mismo, vive aquí en Aldea Naranjo, y ese hombre está en Estados Unidos. Me dije ese hombre, mándame un video, Alicia, mándame un video. No te preocupes, yo no voy a enviar con nadie, no voy a hacer nada. Solo ese video es para mí. Entonces le dije, no, le dije, ¿cómo va usted a pensar que yo le voy a enviar un video? Le dije, no, porque la verdad, ¿qué tal si usted me va a subir en Facebook o en las redes sociales? Le digo, no, ¿cómo vas a pensar? Bueno, yo envié ese video por amor. No por dinero, yo no recibí nada a cambio. Lo que estoy recibiendo ahorita es dolor, es crítica lo que estoy recibiendo ahorita por mandar video a ese hombre, por confiar a ese hombre, porque yo lo amaba, yo lo quería a ese hombre. Pero le digo, padre de familias, no critica, no saben lo que está pasando, no critican, porque la verdad hay sus hijos, hay sus nietos, hay sus sobrinos. Le pueden pasar a sus hijos también así. Consejen a sus hijos que no le hagan, que no se enamoren a amor a distancia, porque el amor a distancia trae consecuencia, mucha consecuencia trae, porque yo estoy pasando en eso. Yo no recibía nada, no recibí dinero, no recibí nada por enviar ese video de ese hombre. Lo que estoy recibiendo ahorita son críticas, son burlas lo que estoy recibiendo ahorita. Porque yo quería, realmente yo quería ese hombre que está en Estados Unidos. Yo quería ese hombre, pero ya ves, pues yo confié en ese hombre y ese hombre me dijo, no, Alicia, no, no voy a subir tu video en el Facebook. No, eso nunca, jamás. Me dijo, ¿pero qué? ¿Qué hice él? Me subió el video en redes sociales. Pues por eso le digo, mujeres, niños y niños, no confunden. No manden sus fotos por los hombres que están en Estados Unidos, porque los hombres solo hacen daño a uno. No van a decir, ay no, ese hombre me quiere. No, no se confunden, porque los hombres ahorita no hay nada, no son fieles. Así como yo digo, todos cometemos errores. Yo cometí mi error, reconozco mis errores. Pero les suplico de perdón, les suplico que no me sigan criticando. Pueden pasar a sus hijas, pueden pasar a sus nietos, pueden pasar todo. Sí, ciertamente soy una mujer, sí, soy una mujer. Hay dos mujeres pasaron así como estoy pasando yo con este dolor. Hay dos mujeres pasaron, y esas mujeres creo que hicieron por amor, no por dinero. Estoy en su lugar, es dos mujeres lo que pasaron ahorita. Lo que pasaron esas dos mujeres, ahorita estoy pasando. Pero les suplico, gentes, vecinos, les suplico que no critica, no hablen, no digan nada, porque la verdad, ahí están sus hijos, ahí están sus hijas, le pueden pasar el mismo. No puedo yo decir que hoy o mañana o pasa mañana, no. Tarde o temprano pueden pasar también así a sus hijas. Por eso les digo, mujeres, niños y niños, no se confunden. No manden video, no manden foto a hombres desconocidos. No manden fotos a hombres que están en Estados Unidos, porque ellos solo están para burlar de uno. Pues le digo, ese hombre lo que me hizo, me está viendo ahorita en las redes sociales. Ese hombre lo que me hizo, me está viendo ahorita en las redes sociales, ahorita en este video, lo que estoy haciendo yo. Porque yo estoy reconociendo mis errores. Estoy reconociendo yo mis errores. Sí mandé ese video a ese hombre, pero yo no recibí nada a cambio. No recibí dinero, no recibí nada. Pero le digo una vez que ese hombre está mirando ahorita a mí, un día va a pagar. Aquí en la tierra va a pagar, no en el cielo. Aquí en la tierra va a pagar, que Dios me perdone, pero aquí en la tierra va a pagar. No va a pagar con su vida, no. Va a pagar con sus hijas o con sus hermanas, lo van a pagar. Va a pasar así como yo estoy sufriendo ahorita. Va a pasar también con eso. Les suplico, señores y vecinos, no critica. Sí, reconozco mis errores. Soy yo Alicia Ramírez.
Reconozco mis errores. No sé por qué. No sé por qué hice yo ese video, pero si yo trabajaba. No sé qué vine en mi mente por enamorarme de hombre que no vale la pena. Yo trabajaba de 12 años, salí a trabajar en San Luis. De 12 años, mi papá me enseñó a trabajar así, con el sudor de la frente. Tenemos que comprar un refresco. Yo no recibí nada a cambio de ese video, lo que yo di. Yo no recibí nada a cambio. Pero le suplico que no juzgue. Eso le pido, que no juzgue. Porque yo a mi padre lo respeto, porque mi padre me enseñó a trabajar, pero como yo ves por pendeja, por estúpida, mandé ese video. Pero Dios conmigo, Dios me va a dar fuerza, Dios me va a dar valor para seguir adelante.